Número 10. Patadas en el aeropuerto de Salt Lake City. Una mujer de Pensilvania fue arrestada en el aeropuerto de Salt Lake City por sufrir un colapso. Era finales de 2021, y la pandemia claramente había afectado la frágil mente de esta mujer. Primero provocó un alboroto a bordo de un avión, y luego atacó a un policía. Todo comenzó cuando Jacqueline Flury abordó su avión en la puerta A14 un viernes. Una vez a bordo de la aeronave, inmediatamente provocó un alboroto. El avión ni siquiera había cerrado sus puertas todavía, y Jacqueline ya estaba molesta. Empezó a gritar que se suponía que debía conseguir un asiento en el pasillo. Ella no quería sentarse en la ventana. Jacqueline quería tener libre acceso al baño sin pasar por encima de nadie. Y así, como una persona loca, comenzó a gritar como un niño pequeño. Afortunadamente para todos nosotros, su desquiciado colapso fue grabado por cámara. Puedes escuchar gritos en las imágenes. No vivo en Utah. Déjame ir a casa. Fue muy cómico, y todos tuvieron que bajarse del avión mientras la policía llegaba para cuidar de Jacqueline. Estaba gritando blasfemias. Luego discutió con los policías, pateó a uno de ellos, gritó palabras racistas y finalmente fue arrastrada como un bebé que gritaba. Jacqueline fue fichada por cargos de alteración del orden público y agresión a un oficial de policía. Me pregunto si alguna vez llegó a casa. Número 9. La bomba. Una mujer de Florida fue arrestada en 2011 por dibujar una bomba en el bolso de su amiga. Por supuesto, ella no tenía una bomba y solo hizo un dibujo de una, pero eso fue suficiente para que la llevaran a la cárcel. El incidente ocurrió en 2011 cuando los recuerdos del 11 de septiembre aún estaban vívidamente frescos en la mente del público. Las bombas definitivamente no son algo sobre lo que bromear, no ahora, y especialmente no en aquel entonces. Su nombre es Danisa Landaeta y tenía 30 años. La policía la acusó de conducta criminal y de colocar una bomba falsa. No solo dibujó un boceto aproximado de una bomba en la maleta de su amiga, sino que también escribió boom debajo en caso de que alguien no entendiera el punto. Ni siquiera fue Danisa quien tuvo que lidiar con el caos en el aeropuerto. Como se lo hizo a la maleta de su amiga justo antes de tomar un vuelo a Venezuela, fue su amiga la que tuvo que avergonzarse en público. Cuando la amiga facturó el equipaje en Santa Bárbara Airlines, un oficial vio el dibujo. No pensó que fuera gracioso y le dijo a la seguridad del aeropuerto. Tuvieron que cerrar una de las terminales del aeropuerto durante más de una hora mientras la policía trataba la maleta como si contuviera un arma nuclear. Número 8. Tigre en el equipaje. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Bangkok descubrieron una cría de tigre escondida en la maleta de una mujer en 2010. El cachorro había sido drogado y luego escondido en una bolsa llena de tigres de peluche como si eso pudiera engañar a la seguridad del aeropuerto. Como si fueran a abrir la maleta, ver todos los tigres falsos y no reconocer el real metido adentro. La mujer que fue arrestada con el adorable felino naranja y negro había estado volando de Tailandia a Irán. Ella era una ciudadana tailandesa que había estado tratando de traficar con esta cría de tigre y luego se atrevió a negarlo. Su declaración fue que no era su cachorro, ni siquiera era su equipaje. Dijo que alguien más le había pedido que se lo llevara, y sin embargo, a pesar de que supuestamente un extraño le había dado su bolso, trató de pasarlo por la seguridad del aeropuerto y subirlo al avión con ella. Al final, Pillawan Palasan enfrentó 4 años de prisión por 2 cargos relacionados con el contrabando de vida silvestre, pero afortunadamente para el tigre fue llevado a un centro de conservación de vida silvestre en Bangkok, donde recibió todo el tratamiento médico y la ayuda que necesitaba. El animal fue puesto bajo estrecha supervisión y parecía exhausto y deshidratado. Había sufrido mucho por ser transportado por todo el país en bolsas, encerrado dentro de una maleta y maltratado como si no fuera una cría viva real. Pero los expertos del Centro de Conservación de Vida Silvestre cuidaron bien al cachorro, y con suerte vivirá una vida larga y feliz. Número 7. Renta gratis. Después de vivir en el aeropuerto de Chicago durante 3 meses, un hombre de California fue arrestado en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Su arresto se produjo a principios de 2021, después de que se mudó al aeropuerto y vivía allí sin pagar alquiler. Su nombre es Adita Singh y tenía 36 años cuando la policía de Chicago lo acusó de suplantación de identidad en un área restringida del aeropuerto y robo de menos de $500. Según lo que le dijo a la policía, 2 empleados de United Airlines le pidieron a Singh que mostrara su identificación. Les mostró una placa, pero había estado perdida durante bastante tiempo. Pertenecía a un gerente de operaciones y Singh la había estado usando para salirse con la suya en el aeropuerto. Los 2 empleados sospecharon, llamaron a la policía y arrestaron a Singh escondido en la Terminal 2. Lo que siguió a su arresto fue una extraña investigación. Las autoridades se enteraron de que Singh había llegado al aeropuerto el 19 de octubre de 2020. Provenía de Los Ángeles, pero una vez que llegó al aeropuerto decidió que estaba demasiado asustado para irse a casa debido al COVID. Le aterrorizaba subirse a un avión, así que vivió en el aeropuerto. Robó una placa de un empleado y vivió en una parte segura de uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos hasta el 16 de enero de 2021. Y todo el
el tiempo no fue detectado por el personal de seguridad ni del aeropuerto. Número 6. Espada oculta. Los oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston descubrieron algo extraño un martes de abril de 2022. Un hombre estaba tratando de atravesar la seguridad del aeropuerto con una espada. La cosa era que él no sabía que tenía una espada. Estaba escondida dentro de su bastón, que usaba para ayudarse a caminar. No sabía que había una espada allí, por lo que había tratado de subirse al avión con ella. Según Dan Vélez, portador de la TSA, el hombre no tenía idea de que portaba una espada. Fue interrogado brevemente por la Policía Estatal de Massachusetts. Entregó el bastón y se le permitió continuar con su viaje. Pero esto es algo que le sucede a la seguridad todo el tiempo. La gente suele llevar cuchillas escondidas dentro de objetos ordinarios y ni siquiera lo saben. Por ejemplo, el bastón espada fue un martes en Boston. El jueves, en el aeropuerto regional Ithaca Tompkins, un pasajero intentó subirse a un avión con una pequeña daga escondida en el mango de un cepillo para el cabello. ¿Qué es lo peor que has intentado meter de contrabando accidentalmente en un avión? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides presionar el botón de suscribirte. Número 5. Alboroto en Bangkok. El 3 de mayo de 2022, un hombre se presentó en el aeropuerto más grande de Tailandia y se volvió loco. Debido a sus acciones, actualmente están buscando la pena de muerte. Su nombre es Wachara Kambut y tiene 34 años. Se presentó en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok alrededor de las 11:50 am en una motocicleta e intentó pasar el control de seguridad. Kambut luego hizo un cambio de sentido. Ingresó al aeropuerto por una puerta diferente y sacó un arma. Trató de abrirse camino a través de una puerta de vidrio y entrar en la parte del aeropuerto con los pasajeros, pero la policía tailandesa lo detuvo rápidamente. Solo hizo un poco de daño estructural al intentar andar en su motocicleta por el aeropuerto y romper ventanas. Nadie resultó herido y el arma resultó ser falsa. Sin embargo, llevaba un hacha real y tenía algunas drogas extrañas en su persona. La policía encontró pastillas de Java, que es popular entre los usuarios de Tailandia. Esto es una mezcla de metanfetamina y cafeína, y puede volver loca a una persona. Todavía no sabemos la motivación de este tipo. Cuando la policía le preguntó por qué hizo lo que hizo, Kambut dijo que ni siquiera se acordaba. Había tomado demasiadas pastillas Java, y se desmayó y despertó en la cárcel. Recuerden, niños, digan no a las drogas. Número 4. Llamada de embarque final. Vicky Meyers es nativa de St. Louis, Missouri. Fue arrestada en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix durante la temporada navideña de 2021 por emborracharse y correr hacia la pista. ¿Por qué? Porque se había perdido la última llamada de embarque. Vicky volaba a casa desde Phoenix después de pasar la Navidad con su familia, pero cuando llegó al aeropuerto fue directamente al bar y empezó a beber. La mujer de 53 años se emborrachó, se confundió sobre la hora de salida de su vuelo y se perdió la última llamada para abordar. Cuando llegó a su puerta, las puertas se habían cerrado y todos los pasajeros ya habían abordado. Luego intentó ingresar un código de seguridad en el teclado para abrir las puertas, pero por supuesto no conocía el código. Luego Vicky abrió una puerta de emergencia con un letrero obvio que decía prohibido el paso y salió de la terminal con su equipaje. Ella vio el avión, trató de hacerle señas y corrió hacia la pista agitando los brazos como si estuviera llamando a un taxi. Los trabajadores en la pista agarraron a Vicky, trataron de explicarle la situación y la retuvieron hasta que llegó la policía y la arrestaron. Luego fue arrastrada por el aeropuerto como una criminal peligrosa, ingresada a la cárcel del condado de Maricopa y acusada de allanamiento de morada. Número 3. La muerte de Robert Sikansky. El 14 de octubre de 2007, Robert Sikansky fue asesinado en el aeropuerto internacional de Vancouver por la Real Policía Montada de Canadá. Robert estaba haciendo una escena. Había estrellado una mesa plegable contra una pared de vidrio, roto una computadora por frustración y simplemente estaba siendo rebelde. La policía fue llamada para ocuparse del hombre de 40 años, calmarlo y sacarlo del aeropuerto. Poco después de su llegada, estaba muerto. Lo que sabemos es que la policía le disparó 4 o 5 veces. No está claro exactamente cuántas veces le dispararon, pero lo electrocutaron lo suficiente como para que tuviera un ataque al corazón inducido por la descarga eléctrica. El video fue grabado por un transeúnte llamado Paul Pritchard, que había estado esperando su vuelo. Sin embargo, la policía tomó la tarjeta de memoria de su cámara de video. Dijeron que solo necesitaban su cámara como evidencia y que se la devolverían en 48 horas. Pero cuando le devolvieron la cámara, Paul se sorprendió al ver que la policía le había robado su tarjeta de memoria y la había reemplazado por una nueva. Este fue el primer error terrible que cometió la policía. Paul finalmente recuperó la tarjeta de memoria y luego la vendió a la prensa. Lo que siguió fue una investigación, y se encontró que la Real Policía Montada de Canadá no tenía justificación para usar el taser varias veces para matar al inmigrante polaco. 2 años después, la policía se disculpó. Luego, en 2017,
2015, uno de ellos fue condenado a 30 meses por falsos testimonios. Más tarde, en 2017, otro de los oficiales recibió 2 años de prisión. Sin embargo, más de una década después, este caso todavía está colgado en el sistema legal canadiense. Número 2. En la parte inferior de un hueco de ascensor. El cuerpo de Chad Wolf fue descubierto en el fondo del hueco de un ascensor en el Aeropuerto Internacional de Tampa el 15 de marzo de 2013. Desde West Newton, Pensilvania, Chad fue visto en imágenes de vigilancia caminando borracho por el aeropuerto y actuando de manera errática. El portavoz del aeropuerto, Janet Singh, dijo que había estado actuando de manera extraña y que claramente estaba intoxicado. Le habían suspendido el vuelo por mostrarse beligerante con la tripulación. Sin embargo, todavía tenía vodka y Xanax y siguió bebiendo una vez que llegó al aeropuerto. Él y su novia deambulaban sin rumbo fijo. Luego, a las 00:37, subieron a ascensores separados en el tercer piso del aeropuerto. Su novia fue al primer piso y él al séptimo. Ella se quedó allí en la planta baja esperándolo y se sorprendió cuando nunca bajó. La novia se puso en contacto con seguridad y se registró todo el aeropuerto, pero este tipo no se encontraba por ninguna parte. No fue sino hasta casi 3 horas después que un trabajador de mantenimiento se dio cuenta de que el último ascensor al que se había visto entrar a Chad no funcionaba correctamente. Unas 12 horas después enviaron a un reparador al ascensor, momento en el que se encontró el cuerpo de Chad dentro de la fosa. Chad había forzado las puertas del ascensor para que se abrieran. Entró en la fosa vacía y se cayó. Aterrizó en la parte superior de cristal del ascensor y murió instantáneamente por el impacto. Número 1. El polizón en serie. Marilyn Hartman voló por todo el mundo durante casi 20 años sin comprar un solo ticket. Era una polizón en serie, alguien que hacía arte de escabullirse de la seguridad del aeropuerto, abrirse camino a través de la puerta de embarque y luego subirse a un avión y volar a su destino sin tener un boleto. Comenzó en 2002 y continuó hasta que fue arrestada por entrar sin autorización en el Aeropuerto Internacional O'Hare en 2019. En el momento de su arresto, Hartman tenía 70 años. Se declaró culpable de allanamiento de morada y fue sentenciada a 18 meses de prisión, más 2 años por escapar del monitoreo electrónico antes de comparecer ante el juez. Eso es mucho tiempo para que una mujer de 70 años esté en la cárcel. Pero para ser honesto, los 20 años de vuelos gratis probablemente valieron la pena. La primera vez que voló gratis fue en Copenhague, en Dinamarca. Luego voló a París y siguió haciendo esto durante 12 años antes de que finalmente apareciera en el radar de las fuerzas del orden. Luego, en 2014, voló gratis de San José a Los Ángeles, pero en ese momento la atraparon y entonces el juez le advirtió que no lo volviera a hacer. Y en 2015, en Jacksonville, la atraparon haciéndolo nuevamente. Aún así, fue bastante impresionante cuántas veces se salió con la suya, especialmente en estos días con una seguridad tan rígida. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías tener vuelos gratis por el resto de tu vida a cualquier parte del mundo o renta gratis por 2 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.